Bueno, con gran satisfacción recibimos el día de hoy, finiquitando todo la entrega y la recepción del contrato que tenemos bajo el convenio de la gobernación en el fortalecimiento de la Tecnoacademia. La Tecnoacademia es la única que tenemos dentro de la Orinoquía y la Amazonía, y es de gran impacto poder fortalecerla con mobiliario, con equipos de alta gama para toda nuestra línea de biotecnología, robótica, TIC, STEAM e ingeniería y diseño. Y es ahí donde el objetivo es poder fortalecernos, donde año a año, en estos de 2 años largos donde tenemos la Tecnoacademia, donde año a año se benefician alrededor de 1.200 aprendices. Son cursos complementarios donde los chicos de sexto a once empiezan a indagar sobre todo lo que es programación robótica, y es ahí donde en once podemos vislumbrar unas ocupaciones, unos jóvenes alineados a otras ocupaciones por todas estas formaciones complementarias que podemos impartir dentro de la Tecnoacademia. Y es ahí donde el objetivo también nosotros como SENA Regional Arauca es poder ampliar nuestros servicios, no tan solo aquí en estos ambientes que nos ha venido prestando la Fundación El Caraván, sino poder, con estos elementos que hemos podido recibir, poder abrirnos a los municipios Saravena y Tame, y poder también allá impactar los chicos de estos municipios para poder abarcar muchísima más demanda, teniendo en cuenta que somos la única tecnoacademia de Casanare, Vaupés, Vichada, Guaviare, Amazonas y nosotros Arauca. Muy satisfecho que la gobernación de Arauca realizó un convenio especial de cooperación con el Servicio Nacional de Aprendizaje para el fortalecimiento del programa Tecnoacademia, que es un programa donde está orientado a apoyar la tecnología, la innovación y sobre todo la formación por proyectos. Ya la gobernación había hecho entrega de una dotación, de un mobiliario, de unos elementos tecnológicos en un 30%. Ahorita estamos haciendo la entrega del 70%, donde este proyecto tiene 5 líneas. Dentro de esas líneas están la de robótica, está la línea de tecnologías de la información y la comunicación. Y se han venido beneficiando ya estudiantes de los colegios públicos, de la educación media, lo que es la educación básica, sexto, séptimo, octavo y noveno. Y también aquellos estudiantes de los colegios privados que están en articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje de los colegios de grado décimo y once. Entonces se han venido pues apoyando, se han venido fortaleciendo y se ha venido beneficiando bastantes estudiantes desde el año 2022 y el año 2023. Y en este año 2024, pues también son 5 municipios: Arauca, Arauquita, Saravena, Tame, Fortul. Y la idea, pues, que esto va a producir un efecto muy positivo en la formación de los estudiantes de los colegios públicos y privados.